Nos despertamos cada mañana con ese sentimiento de querer llegar a algún lugar. Nos esforzamos para lograrlo, aunque muchas veces no llegamos a donde deseamos. Ponemos la fuerza y el empeño, pero fallamos sin darnos cuenta. Los caminos son diferentes para cada persona. Hay lugares en este mundo que necesitan de ti. Hay más senderos por los cuales puedes caminar. Muchos más amaneceres por descubrir. Más lugares a los cuales llegar. ¿Qué importa si el camino se pierde? Siempre hay alguien en el camino a quien pedir indicaciones. Yo aún tengo mi travesía, ese camino forjado que trato de hacer realidad. Es difícil y duro, pero no más complicado que mantener a 5 hijos con solo un jornal. No puede ser más difícil que tratar de hacer crecer algo donde parece imposible que germine nada. No puede ser más difícil que querer salir adelante teniendo solo las ganas, porque el mundo entero no sabes que existe y está en tu contra. Yo trataré de ser como el viajero aventurero que ve con ojos de asombro cada amanecer y con mirada de amor cada lugar que visita. Trataré de ser más como la gente de mi tierra que se levanta antes que el sol, porque es más fácil trabajar sin ese verdugo en la espalda. Solo trataré, pero quiero que nunca me falte ese viento en mi rostro que me hace sentir libre, que no me falte esa taza de café por la mañana, porque para eso vivo. Que no me llegue a faltar las ganas de seguir descubriendo lugares y mi curiosidad por lo desconocido que no se acabe. Así como todos estos caminos llegan a algún lugar, pero no a todos los viajeros nos interesa el mismo camino. Tal vez porque no vamos a esos sitios y nuestros caminos son una encrucijada. Yo quiero ver a mi tierra florecer, ver sus campos llenos de vida, a esas personas amables que dan ayuda sin que uno se los pida. Yo voy pa' esa tierra donde no falta el alimento, por esa carretera, camino y vereda, que tal vez sea mi rumbo, al lugar donde mis ojos vieron la luz, a esas montañas y cielos claros, a donde siempre, siempre quiero volver.